Es el segundo año que se lo llama Día Internacional de la Mujer Trabajadora o Segundo Paro Internacional de Mujeres. Se puso la mujer trabajadora porque, bueno, en cierta forma nace desde allí, desde aquel evento de las mujeres trabajadoras, pero hoy para nosotros trabajadoras somos todas. Esto abarca a todas las mujeres. Y bueno, esto va a ocurrir a partir de la mañana, a partir de las 9, va a haber 14 plazas en diferentes lugares del país, de la ciudad, que se van a difundir. Ahora no las podemos nombrar porque el tiempo, pero ustedes la van a difundir ya después en los medios. En 14 lugares de Tandil, donde se van a abordar diferentes temas que las mujeres quieran, sugieran, se va a llevar una guía, pero de allí va a salir lo que cada mujer quiera expresar. Después va a haber a partir de esa hora, que va a ser generalmente el paro, va a arrancar a partir de las 9 horas, a las mujeres que se les otorgue en los puestos de trabajo, y las mujeres que desde sus hogares, desde sus casas y sus barrios quieran acudir, por supuesto, pedimos la sororidad, el acompañamiento, las invitamos a todas a escuchar, a participar y acompañarnos, porque somos todas iguales. La trabajadora informal, la trabajadora formal, la ama de casa, todas somos mujeres, es horizontal, todas trabajadoras. Desde el primer día es muy horizontal, por eso este año ha sido más amplio, que es lo que decían recién las chicas en la conferencia, que notamos mayor participación. Gremios, sindicatos, asociaciones, mujeres de todos los lugares. A partir de que terminen las plazas, va a haber actividad desde la intersindical, va a haber en la plaza frente a la universidad, y van a comenzar a funcionar actividades en el espacio de la explanada del municipio. ¿Estas actividades en qué van a consistir, Silvia? Actividades culturales, intervenciones, pintadas, pintaditas, purpurina, a quien quiera hacerlo, mujeres de algunas organizaciones, que no recuerdo en este momento quiénes, va a haber teatralizaciones, va a haber una radio en vivo, en la explanada del municipio ya, y todo en el contorno de la plaza, que creo que frente a la universidad también va a haber en la carpa, que va a estar de Adunce funcionando todavía. Bueno, la radio en vivo, actividades de algunas organizaciones, teatralizaciones, intervenciones varias, hasta las 18 horas, decime. Bien. Silvia, entiendo que todas estas actividades en el marco de destacar cuáles son los derechos de las mujeres. Exactamente, exactamente. Los derechos de las mujeres, laborales, va a haber un fuerte reclamo, interpelación, lo que es salud. Eso va a estar también funcionando de las 9 a las 11, sobre todo más fuertemente, creo que entre las 10 y las 11, en la plaza frente al hospital. Sobre lo que es ILES y las trabajadoras sociales de las diferentes salas de centros de salud que quieren expresar su voz. También, bueno, dijimos lo que es salud, lo que es la parte laboral, los derechos, la no violencia, el no acoso, el no abuso en los espacios generales. Hablamos de espacios laborales, pero en todos los espacios. Callejeros. Es importante que este año la cartografía sobre los espacios que aporta la Cátedra de Geografía. Ajá. Se va a proveer en todas las plazas de una cartografía de los espacios de riesgo. Ajá. Bien. Sí, es muy importante y es la primera vez se hace. No sé si se me está pasando algo, pero hay mucho. Bien. Hay mucho y durante la tarde hasta las 18 horas que se va a organizar la marcha que va a salir de la explanada. Bien. Esto culminan entonces los actos del Día de la Mujer con la marcha. Con la marcha, 18:30, que comienza por la calle Pinto, va a ir por la calle 9 de Julio, hasta Mitre. Mitre va a venir por Rodríguez, hasta San Martín, San Martín por Irigoyen, hasta Irigoyen, y después hacia la explanada nuevamente, donde se va a leer el documento final, que va a concentrar también el contenido de los registros, que me olvidaba, la UNICEN va a ser en todas las plazas. Ajá, perfecto. El área de género de la mujer de la universidad va a ser en todas las plazas y se va a concentrar lo que ya esté en el documento, se va a sumar de lo registrado en las 14 plazas. Allí se va a leer el documento.
Thank you.